Y bueno, estoy explorando una iglesia que está activa, pero que es muy raro de verla abierta. Estoy en el pueblo de Ernestina y esta es la iglesia que está en el pueblo. He venido como dos o tres veces y nunca la encontré abierta. Y bueno, hoy llegó el día de que nos abrieron las puertas para poder entrar y recorrerla. Si bien no está abandonado, pero es un lugar que muchos quisieran conocer por dentro. Acá seguramente donde hacen los bautismos. Quédate ahí para una foto. Y bueno, nos toca subir la parte de arriba. Vamos a ver con qué nos encontramos. La verdad que esta exploración no me la tenía pensada ni ahí. Y de repente apareció un hombre que nos hizo seña para que podamos entrar a la iglesia. Y bueno, nos dejó entrar, nos dio la llave para que podamos ingresar a esta iglesia. La verdad es muy difícil verla abierta. Y bueno, y hoy tenemos el privilegio de recorrerla completa. Miren lo que es. El techo son de placas de bronce, por eso toma ese color. Y miren lo que es. Tremendo. Bueno, acá hay una escalerita. Está tapiado ahí, no se va a poder subir, pero bueno. Miren lo que es esta escalera antigua. Estos vitrales. ¡Wow! Un privilegio. Vine con Fernando Recia hoy. Vinimos a la iglesia de Ernestina. Iglesia Nuestra Señora de Luján. Espectacular. Nos faltaría recorrer. Ah, mira, acá está la gente que vino a visitar. Ifer. Esta sería la oficina del padre, seguramente. Qué muy bueno. Excelente. Y este sería lo que es el patio. Recién subimos a lo que es el techo.
enloquecí. Son habitaciones. Y acá tenemos una bomba que hoy estaba probando. No. Hoy aprobaba y andaba. Es genial este lugar, la verdad. Subo. ¿Sí? ¿Vas a bajar? Lo que es esto, estoy en un lugar único, estoy en la iglesia de Ernestina, un lugar único, es muy raro poder entrar acá y yo estoy en los techos de la iglesia. Vamos a recorrer las oficinas de lo que sería el padre de la iglesia. Caminando por una cornisa. Ah, no, miren lo que acabo de ver acá. Les voy a mostrar. Es la campana de la iglesia. Tremendo. Miren lo que es esto. Estoy en la cima. Me acabo de ver todo el pueblo de Ernestina. Toda la iglesia. Uf, ¡qué bueno! Bueno, voy a bajar. Porque por más que esté con permiso, no puedo tampoco abusarme. Pero bueno. Siempre quise hacer esto en una iglesia. Espero que se puedan ver bien las tomas. Miren lo que es. Es tremendo. ¿Sí? ¿Qué? Uy. Wow.
espero se puedan ver bien las tomas de la camarita. Bueno, y ahora hay que bajar. Tengo la vincha y cada vez que tengo que hacer alguna toma la pongo, pero básicamente es todo lo mismo. No voy a llegar hasta la otra punta, medio al... Así que bueno, seguimos. Y bueno, desde acá me despido. La verdad que tuvimos el placer de poder ingresar a esta iglesia. No está abandonada, pero sí es un lugar histórico y de muy difícil acceso, ya que no está abierta todos los días. Y bueno, nadie tiene el privilegio de poder hacer lo que hice, de subirme a la cima. La verdad, todo este trabajo está hecho con mucho respeto para mostrar los lugares. Miren lo que es. Es hermoso. Esto que estamos haciendo ahora lo hacemos con el mayor de los respetos, como le estaba diciendo, y por más que subamos a los techos y recorramos todos, lo hacemos para mostrar lo histórico que es, para mostrar la edificación, que es re antigua. Y bueno, y son pueblos olvidados. Con Fernando Recia, él está haciendo un video de los pueblos de la Ruta 40. Me pidió que lo acompañe. Y bueno, y tuvimos el placer de recorrer esta iglesia. Nos abrieron las puertas ahí el hombre, un maestro. Miren lo que es. Es genial. Hay luz, todo, no está abandonado esto. Sí. Wow. Miren lo que es esto. Una maravilla. Wow. Todo para nosotros. Y bueno, y así nos vamos. Este video, saludos a Flor. Chao, la gente de Seba. Y bueno, como le decía, no está abandonado, pero es un lugar que está espectacular para recorrer. Y así nos vamos. Chau, chau.